¿Cómo les va, amigos? Muy, pero muy buen viernes. Mi nombre es Antonio Batemarco. Bienvenidos a Cuna de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región, basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com. Bueno, para este programa volveremos a hablar de la actualidad comercial de la ciudad, pero también hablaremos de la actualidad comercial e industrial de la región. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con dos actores. Uno de la ciudad de Rosario y otro, en este caso, de la ciudad lindera, allí, una ciudad hermana, Villa Bonaro Gálvez, donde uno tiene muchos y buenos amigos. En primer lugar, dialogaremos con Alejandro Pastore. Él es presidente del Paseo Pellegrini de la ciudad de Rosario, uno de los más pujantes, junto al de Pichincha, junto también a los de la zona norte. Pellegrini se ha impuesto en el último tiempo, si bien sintió el cimbronazo de la pandemia, ¿no? Hay que decirlo, con muchos locales gastronómicos cerrados, principalmente. Bueno, Alejandro Pastore es titular de la Maltería, uno de los comercios gastronómicos más importantes que tiene la avenida, y también es presidente de la Federación de Paseos Comerciales en la Ciudad de Rosario, que nuclea los 24 paseos comerciales. Así que con él vamos a estar hablando sobre la actualidad comercial y sobre qué implica Pellegrini, porque Pellegrini por una parte tiene la imagen de la pujanza, pero por otra parte tiene lamentablemente la imagen adosada de presunto blanqueo de capitales a través de algunos de sus comercios, principalmente gastronómicos, con este avance del narcotráfico que tiene la ciudad. Así que bueno, él va a estar hablando justamente de ese debate, entre otras cosas. En la segunda parte del programa vamos a hablar con Verónica Martinengo. Verónica Martinengo es flamante presidenta de la Asociación de Comercio e Industria Villa Bonaro Gálvez, que es la primera vez en su historia que tiene una mujer al frente. Vamos a hablar con ella sobre qué implica este cambio en una ciudad muy popular, también con una imagen quizás errónea, quizás no, pero lamentablemente de asesinatos, de delincuencia, de narcotráfico, como tiene Villa Bonaro Gálvez. Ella va a desmistificar un poco esto y va a decir que no incide en el clima de negocios. Además, también va a hablar de la relación con el Ejecutivo Municipal, el gobierno de Alberto Ricci, y a su vez de lo que planifican a futuro. ¿Por qué? Porque es una de las pocas asociaciones empresariales que se ha podido relacionar con el polo de Vaca Muerta y el polo empresarial de Vaca Muerta. Así que bueno, un programa interesantísimo donde abordaremos la realidad comercial de Rosario y también comercial industrial de Villa Bonaro Gálvez. Ya cuando el señor director quiera, vamos a los auspiciantes y volvemos con el primero de los diálogos. cunadelanoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. cunadelanoticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. Mutual de Camioneros 5 de Octubre, una mutual con respaldo nacional. Gestión Juan Chulit, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones, de tu lado siempre. Bertolino Inversiones, más de 30 años haciendo crecer tus ahorros. Con sus nuevas oficinas, ubicadas en Corrientes 763, quinto piso, en el corazón de la City Rosarina. Coworking Works. Coworking Works. Soluciones innovadoras y flexibles al proceso de alquiler de espacios de oficinas en Rosario, haciendo que este sea rápido, fácil y transparente, utilizando nuestra plataforma de precios distintivos, los cuales incluyen Wi-Fi de alta velocidad, ambiente climatizado, infusiones y sistema de seguridad por CCTV más alarma. Estamos ubicados en Ceballos 201, en el primer piso del complejo Plataforma Wox, con vista a calle Colón, el corazón de Barrio Martín, frente a Plaza Bélgica, a dos cuadras del Parque Urquiza, con rápido acceso desde Circunvalación y Pellegrini. Ofrecemos un espacio de trabajo con mesas individuales y comunitarias. Contamos con oficinas privadas de uno y dos puestos de trabajo, oficina para reunión con capacidad para seis personas y un auditorio, equipado con imagen, sonido e iluminación.
Contactanos vía WhatsApp al 341-61-64-199. Sindicato de Choferes de Camiones de la Provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, Secretario General. Hugo Moyano, Conducción. Alejandro Pastore, presidente del Paseo Comercial Avenida Pellegrini, un gusto que esté en el programa. No, Antonio, por favor, gracias por la invitación. Bueno, vos sos también, además, presidente de la Federación de Centros Comerciales, que nuclea a todos los centros comerciales de la ciudad y está nucleada en CAME. Correcto, sí, es una federación que forma parte de CAME, nuclea los 24 centros comerciales de la ciudad. Es un espacio muy interesante que está en desarrollo, donde hay 14 centros comerciales que ya tienen su personería jurídica, ya tienen construida su identidad formal, y otros tantos que están en proceso de hacerlo. Bueno, es una ciudad la nuestra con esa particularidad, con una preponderancia del comercio barrial con identidad propia, ¿no? Cada espacio tiene su idiosincrasia y cada lugar comercial también se ha preocupado por desarrollar nombre, marca, concepto e integrar esa historia que venía por detrás con lo aggiornado que tiene que ver con este concepto de construcción de espacio, de conjunto, de asociación, de pelear todos los comerciantes por los mismos objetivos. Ahora pienso, digo, una es la situación de Pellegrini, de correcto, Pichincha, y otra la de Centro Comercial Godoy, por correcto, ejemplo, o Ayacucho. ¿Hay un desbalance, por allí, la realidad de los centros comerciales? Ah, bueno, cada uno con sus particularidades, con su oferta, digamos, no es lo mismo un alquiler en Pellegrini que un alquiler en Ayacucho o en Oviedo Lagos. Claro. La distribución comercial de la ciudad es muy homogénea. Lo que tienen estos espacios es que tienen un nivel de concentración comercial que los hace atractivos, ¿no? Y desde la pandemia para acá se han refortalecido, porque... No, y además la cercanía. Claro, por supuesto, porque ante la imposibilidad de trasladarse al centro, que es lo que ocurría en su gran mayoría con la gente que compraba y adquiría servicios y productos en el centro, y tener que encontrarse en un plano de cercanía, ha redescubierto en muchos casos el vecino el centro comercial que tenía cerca. Y eso los ha potenciado y les ha permitido, en su gran mayoría, tener un desarrollo y una identificación y un reconocimiento en cuanto a los servicios que brindaron en un momento difícil, que fue un efecto colateral positivo, si pudiéramos plantear que alguno tuvo, la propia pandemia. Y hoy realmente hay una marcada idiosincrasia, una intención de generar eventos, el caso de Fisherton, caso de Empalme o Mendoza, que está distribuido entre Belgrano y Mendoza, mismo Lago, San Martín, claro, Tiro Suizo, como decías, Arijón, nosotros, Pichincha, Las Peatonales, el mismo Chesortu, o Caferata, o el Paseo del Siglo, claro, Alberdi, la zona de la costa. Bueno, la verdad que hay una identidad en cada uno, que uno entiende de qué se trata, tienen una uniformidad, una fisonomía común, y además un nombre y una construcción de marca, que me parece que es el paso siguiente, ahora hay que profundizar eso. Vos estás a cargo del Paseo Comercial Pellegrini, que por una parte tiene una realidad muy pujante, más aún después de la pandemia. Es un lugar donde la gente elige consumir, y principalmente los más jóvenes, después me dirás si eso es así o no, pero también por allí tiene un, no sé si un costado negro o un lado no tan agradable, vos me dirás si es una campaña de prensa o no, que tiene que ver con cierta estigmatización hacia Pellegrini, producto de que, bueno, algunos negocios pueden ser parte del sistema o del circuito de blanqueo de dinero. Bueno, en realidad nosotros sabemos que el blanqueo de dinero no es exclusivo de la gastronomía, es de un montón de rubros, ¿no? Yo desconozco si alguien puntualmente tiene estructuras dentro de la gastronomía en nuestro paseo vinculadas a eso. Claro. A prima fase te diría que no. ¿Es una campaña periodística eso? No sé, puede haber habido en algún momento alguna intención de vincular a determinados grupos con cierta situación. Claro. Que, si te diría, desde mi grado de conocimiento, ha tenido que ver más con justamente el desconocimiento de cierto informe periodístico, más que con la intención de encontrar realidad y verdad, ¿no? Claro, los verdaderos culpables. Sí, claro. La gastronomía es un espacio, así como la hotelería, puede ser atractivo para aquel que intente blanquear, pero realmente no nos consta que en el paseo hoy haya personas que estén relacionando su actividad directamente con estos fines, ¿no? Claro. Digamos, de cualquier manera, tampoco el paseo tiene como parte de su competencia indagar
cuál es el modo comercial individual de cada uno. Lo que claro. trabaja el paseo son cuestiones colectivas. Sí, la tarea de la justicia. Paseo, ¿no? El paseo Pellegrini tiene diferentes realidades. Hay algunos lugares que son más pujantes y otros menos pujantes. Tu negocio, por ejemplo, está ubicado en el lugar centro, ¿no? Sí. Ahí, Entre Ríos, Pellegrini. Tiene particularidades en la oferta, digamos, ¿no? Hay negocios, las parrillas están más enfocadas en un público más adulto. Uh-huh. Ahora tenemos el rayonamiento del establo, que quedó muy lindo, digamos, pero así también las parrillas históricas, que están también trabajando y con una propuesta interesante, las cervecerías. Cervecería, más de jóvenes. Las pizzerías más históricas, los lugares que son de todo el día, como eventualmente puede ser un negocio parecido al mío, o lo que tenés en la esquina, digamos, cada uno con su particularidad, pero por sobre todas las cosas, lo que tiene Pellegrini se mantiene vigente, porque hay escala de inversión, porque hay intención de renovar, porque... cuando se desocupa un local, en el caso que se desocupe, inmediatamente aparece otro que quiere hacer algo distinto, mejor. En definitiva, termina siendo una avenida, claro, la más tradicional, pero también te diría la más importante. Ahora, no hay ciertos lugares, por ejemplo, desde el Parque Independencia hasta Dorrego, ¿no? O hasta la zona de tribunales. Sí. Todo ese sector está medio pelado. Y lo que pasa es que vos tenés el propio tribunales, enfrente no hay locales comerciales, claro, y tenés las dos cuadras que son de la propia plaza, lo mismo. En el caso desde Alvear hasta Santiago, donde casi no tenés locales comerciales, claro, tenés uno solo que se ocupó y que ahora se desocupó. Entonces también... O después de ponerle Primero de Mayo hacia el río. Bueno, pero ahí está creciendo. Está creciendo. Tiene que ver también, digamos, vos necesitás un proyecto edilicio que te presente un local comercial. Claro. La escala de la inversión en gastronomía no te permite decir, bueno, voy a adquirir un terreno y voy a transformarlo en un local comercial y a partir de ahí voy a explotar un espacio. No, la escala de inversión te permite alquilar un lugar y montarlo de acuerdo a una determinada estética, pero en su gran mayoría la gastronomía alquila, tenía un 95%, ¿no? ¿Cuánto está un alquiler promedio en Pellegrini? ¿Desde cuánto hasta cuánto va? Desde 250.000 hasta, no sé, puede ser 600, 700, 800. La verdad que no sé los números exactos, pero una fortuna. Hay negocios de muchísimos metros cuadrados. ¿Cuánto tenés que ganar para cubrir esos costos? Además, tenés empleados, tenés que vender. Impuestos. Tenés que vender y sí, realmente es un sector que dinamiza mucho la economía. Moviliza un volumen de dinero. No, digamos, no tiene la utilidad que mucha gente piensa. Nosotros tenemos un altísimo volumen de empleo por peso facturado, debe ser el sector que más dinamiza la economía en relación a su facturación, y genera una cadena de pagos muy virtuosa. Después la utilidad, la verdad. Sí, proveedores. Por supuesto, alquiler, proveedores, servicios, el que lava los manteles, o el que fabrica mobiliario, el que hace el mantenimiento de los aires, o el que vende la vajilla, digamos, atraviesa prácticamente todos los sectores de la economía. Y la utilidad desde hace bastante está por debajo de los dos dígitos. O sea, un negocio de volumen, y hay que estar muy atento al control de la estructura de costos, porque si no, así como entra dinero, también sale mucho, y si te descalzás quedás rápidamente. Ahora, pese, o a lo mejor tengo problemas de la vista, que es posible, pero pese a la crisis económica, se ve lleno. Pero los fines de semana sí, se ve lleno. Pero después también hay lunes, hay martes, hay miércoles. Y esto pasa porque la gente es nihilista y dice, bueno, consuma ahora y si después me muero de hambre. Yo diría que un cambio. Digamos, de agosto a esta parte, me parece que en algún punto, algún salario, ahora la inflación está muy desatada, en algún momento creo que sobraba algún peso en algún segmento, un peso no ahorrable, y eso se estaba destinando a una mejor calidad de vida. Entonces, si para vos te sobraban 5, 6 mil, 7 mil pesos del sueldo, la verdad que ahorrar no tenía mucho sentido, porque ahorrar $10, $20, pero por ahí lo destinabas a... Lo gastaba, salía a comer, bueno, tu familia a ver un espectáculo, eso se volcó a la gastronomía. Desde agosto esta parte hay un decrecimiento muy marcado y muy notorio del consumo. Es una situación que tiene que ver con la macroeconomía. Los salarios van por detrás de la inflación y la inflación está en valores alarmantes. Uno sí, por las nubes. Lo naturaliza porque convive con eso, pero son cifras irreales si uno lo mira a nivel mundial, y eso afecta a la gastronomía. La gastronomía tiene una muy buena foto, pero yo creo que si la gente no tiene la posibilidad de salir un viernes con una pizza, por lo menos para despejarse un sábado, ¿de qué se trata la calidad de vida? Si un laburante estuvo toda la semana trabajando y el viernes no se puede salir a tomar una cerveza, comer una pizza con la familia, ¿de qué se trata esto? Ahora, a nosotros nos viene bien porque justamente damos el servicio, pero también hay lunes, también hay martes, también hay miércoles, y son días que, bueno, hay que remarla. No es fácil la situación en general de la economía y de la gastronomía en particular, insisto, porque es de estructura de costo alta. A seguir para adelante. Entonces, claro, Alejandro Pastore, muchas gracias. No, un gustazo, como siempre.
Allí pasaba la primera de las entrevistas. Ahora vamos a un corte en Cuna de la Noticia TV. Vendemos y regresamos. CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. Mutual de Camioneros 5 de Octubre, una mutual con respaldo nacional. Gestión Juan Chulit, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones. De tu lado, siempre. Bertolino Inversiones, más de 30 años haciendo crecer tus ahorros. Con sus nuevas oficinas, ubicadas en Corrientes 763, quinto piso, en el corazón de la City Rosarina. Coworking Works. Coworking Works. Soluciones innovadoras y flexibles al proceso de alquiler de espacios de oficinas en Rosario, haciendo que este sea rápido, fácil y transparente, utilizando nuestra plataforma de precios distintivos, los cuales incluyen Wi-Fi de alta velocidad, ambiente climatizado, infusiones y sistema de seguridad por CCTV más alarma. Estamos ubicados en Ceballos 201, en el primer piso del complejo Plataforma Wox, con vista a calle Colón, el corazón de Barrio Martín, frente a Plaza Bélgica, a dos cuadras del Parque Urquiza, con rápido acceso desde Circunvalación y Pellegrini. Ofrecemos un espacio de trabajo con mesas individuales y comunitarias. Contamos con oficinas privadas de uno y dos puestos de trabajo, oficina para reunión con capacidad para seis personas y un auditorio, equipado con imagen, sonido e iluminación. Contactanos vía WhatsApp al 341-61-64-199. Sindicato de Choferes de Camiones de la Provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, Secretario General. Hugo Moyano, conducción. De regreso del espacio publicitario aquí en Cuna de la Noticia TV, grabando como siempre desde las instalaciones de Plataforma Wox, tu lugar ubicado en pleno Barrio Martín, en Colón 1518 de la ciudad de Rosario. ¿Qué es Plataforma Wox? Tu sitio, el espacio donde podés venir a tener tu programa de radio, el 88.3, pero también podés disfrutar del salón de usos múltiples que tiene lugar, justamente donde nos encontramos grabando las sucesivas ediciones de Cuna de la Noticia TV, o si no también te traes una notebook, te tomás un cafecito y trabajás de la mejor manera en el coworking que tiene lugar. Así que Plataforma Wox, color 1518 de la ciudad de Rosario. Bueno, ahora tomamos el autito y vamos a Villa Gobernador Gálvez para hablar de la actualidad comercial e industrial del lugar. Verónica Martinengo, flamante presidenta de la Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Gálvez, un gusto que estés en el programa. Muchas gracias por invitarme, Antonio. Bueno, reciente llegada al podio ahí villagalbense, digamos. Sí, hace un mes. Hace un mes. 5 de octubre. Este programa, no obstante, está siendo grabado, pero esto se dio como parte del proceso de renovación de autoridades, o se dio, no lo digo peyorativamente, pero sí como una tendencia a nivel global donde la mujer comienza a ocupar más lugares, ¿no? Más roles dentro de varios ámbitos, incluido el empresarial. Sí, no, había que hacer un cambio de comisión directiva. Cambio de comisión directiva. Me postuló Damián Furbati, que fue el presidente anterior. Anterior. Y así fue como fuimos elegidos. De todas formas, bueno, nosotros dentro de la asociación en este momento somos 4 mujeres. 4 mujeres. Bueno, yo como presidente y la vicepresidente segunda, y después tenemos 2 mujeres más. Bien, bien. ¿Y cuál es la impronta, si tuvieras que definir de alguna manera la impronta que le pensás dar a la gestión? Nosotros vamos a seguir con muchos proyectos de la gestión anterior, porque hay mucho todavía por terminar. Y después nuestra idea es poner a Villa Gobernador Gálvez, que lo miren desde otro punto de vista. Queremos que sepan lo que tenemos como frigoríficos, metalmecánica, el plástico. Nosotros tenemos muchísimas industrias y muchísimos comercios, de los cuales también toda la gente de Villa Gobernador Gálvez ya no viene más a Rosario a comprar. Uh-huh. Tiene todo ahí en Villa Gobernador Gálvez. Y queremos ser vista como la ciudad que es. ¿Tienen relevado eso? ¿Seguro es así? Sí. Ah, sí. Bien, bien. Sí, sí, los comercios. En los podés encontrar las mismas cosas que encontrás en Rosario. Claro. Quizás incluso a mejor precio.
Totalmente. La ciudad de Villa Bernardo lamentablemente tiene una mala caracterización, o no sé, me dirás vos, pero está caracterizada como una ciudad tomada por la delincuencia, por la pobreza, bueno, narcotráfico en algún punto. Ahora por allí ha bajado un poco el tema de los asesinatos cada 100.000 habitantes, como se miden, pero ¿es así esto? ¿La realidad no es así? Mira, yo creo que es como también pasa acá en Rosario. Lo que pasa es que es como yo te decía, vos decís Villa Bonor Galvez y está asociada a cosas que no tienen a lo mejor tanta repercusión como deberían tener lo que son, como te decía, las industrias, los comercios, los parques industriales. Entonces yo creo que sucede como en todas partes, no es ni mayor ni menor, creo que sucede como sucede acá en Rosario también. Esa caracterización errónea, por lo que vos me decís, ¿afecta el clima de negocios a la hora de venir inversiones, de bueno, generar nuevos vínculos? No lo hemos visto. Por eso te digo, nosotros también abarcamos la región y estamos en Alvear, también tomamos Alvear, tenemos parques industriales y están pobladísimos. Así que no, para nada. Acá, Rosé, en algún punto sí, está afectando el clima de negocio y algunos dicen que, bueno, no un lugar bueno como para invertir, dada la situación de inseguridad. Nosotros no lo vemos. ¿No lo ven? No. Bien, bien. ¿Cómo es la relación, o cómo era hasta ahora la relación con el Ejecutivo, con Alberto Ricci, sí, y cómo va a ser ahora, a partir de la nueva gestión? Te repito, estamos trabajando de la misma manera, trabajamos en conjunto. Nosotros trabajamos con muchas instituciones, no solamente la municipalidad, sino también con el Rotary, bomberos. Estamos trabajando todo en conjunto y todas las actividades que se hacen, generalmente se hacen acompañadas. Ya sea por la municipalidad, por el Rotary, siempre tratamos de trabajar en conjunto. Creo que es la mejor forma para llevar adelante una actividad, porque si no, a veces una sola entidad sola no puede abarcar con todo. Bien, están relacionados a CAME, por una parte, pero también a la Cámara Argentina de Comercio. ¿Esto es una estrategia para conseguir más vinculaciones, más relaciones o no? Nosotros pertenecemos a muchísimas instituciones, o sea, tenemos un representante en cada institución. O sea, no solamente en CAME, sino en todas las instituciones tratamos de tener un representante de la institución. Fueron uno de los pioneros, bueno, al menos en la región, en traer a empresarios de Vaca Muerta, incluso a funcionarios, algo que en otros lugares no vieron, ¿no? ¿Es un potencial eso? ¿Ya están trabajando con Vaca Muerta? Sí, nosotros tenemos, tenemos nuestro referente, que es Diego Tarling, que hace ya bastante que está trabajando con lo que es Neuquén y Vaca Muerta. Trajimos a gente de Vaca Muerta, como vos dijiste, que fueron las primeras reuniones que tuvimos con empresarios de allá. Y la semana pasada viajaron gente de industrias de Villa Bonor Galvez y la región también para Vaca Muerta. Para Vaca Muerta, sí, para Neuquén. Bueno, en buena hora, ¿no? Sí. Mientras sirva para... Sí, incluso estábamos también trabajando con lo que es minería. Asistimos con mi vicepresidente a la Expo Minera. Y ahora tenemos cerrado Expo Minera 2023 en Chile. Completo. Todo completo. Verónica Martínez, muchas gracias. De nada, muchas gracias a vos. Punto final para otra edición de Cuna de la Noticia TV, amigos. Temas de interés, los que tocamos en este programa, que hacen falta en los medios de comunicación. Hace falta debate, hace falta conocer la realidad de los dirigentes. Porque, ¿qué seríamos sin los dirigentes, no? Bueno, recuerden que las entrevistas que hacemos en este programa pueden verlas reproducidas asimismo luego en nuestro sitio web, cunadelanoticia.com, donde van a encontrar la mejor y más completa información sobre Rosario y la región. No dejen de pispear también las redes sociales, ¿eh? Allí nos encuentran en Facebook, Cuna de la Noticia, o en YouTube, Cuna de la Noticia, todo junto. Nos vamos y nos vemos el próximo viernes a las 20 horas. Chau.